universal por hijo es el plan más importante a nivel mundial de destinar parte del Producto Bruto a los sectores más vulnerables de la sociedad. En el año 2003, la Argentina destinaba el 5% de su Producto Bruto Interno a pagar la deuda y solamente el 2% a la educación. Hoy destina el 2% de su PBI a pagar la deuda y el 6,47% a la educación. Debatíamos cómo hacer para que el 25% de los argentinos pudieran acceder a un trabajo. Y han generado millones de puestos de trabajo que nos coloca al frente de toda América Latina en materia de salarios, sin lugar a dudas, en un lugar privilegiado. De septiembre suben jubilaciones y pensiones y la mínima se eleva a 3.231 pesos. Lo anunció la presidenta Cristina Fernández, merced a la aplicación de la Ley de Movilidad Jubilatoria, y destacó que con el incremento el ingreso promedio de jubilados y pensionados se eleva a 6.746 pesos mensuales. Si a esto además le sumamos la cantidad de gente que pudo jubilarse merced a las leyes de ampliación, y bueno, la verdad que realmente estamos ante también una ampliación y una inclusión de derechos como nunca se había visto. Argentina es el primer país de Latinoamérica con la ley de matrimonio igualitario. En este momento se está votando por sí al matrimonio gay o por no al matrimonio gay. 33 votos a favor, 27 en contra. Queda aprobado, se transforma en ley. Si es ley el matrimonio en Argentina, los mismos derechos para todas las familias. Un día de reivindicación de la política como instrumento para mejorar la vida de las personas. Democrático es que el que quiera ver, pague. Que solamente el que pueda pagar pueda mirar un partido de fútbol. Que además te secuestren los goles hasta el domingo, aunque pagues igual. Como te secuestran la palabra o te secuestran las imágenes. Como antes secuestraron y desaparecieron a 30.000 argentinos. Yo no quiero una sociedad más de secuestros, ni de personas, ni de palabras, ni de imágenes, ni de ideas. Quiero una sociedad
cada día más libre. Que no me voy a olvidar. Yo estaba comiendo, justo mediodía. Y ahí cuando nosotros vimos, yo he visto autos que vinieron, ahí mi marido dijo, vino gente, está para ahí abajo, andan caminando. Llegaron y puso esa cosa redonda en el techo. Ahora vemos el fútbol todo en casa. Creía que la antena era un palito. Después yo vi que es redondo, no era palito. Una vecina me dice que mi casa parece supersónica. El señor que me instaló me dice, ¿cuántos hijos tiene Don? Le digo que 13. Ahora va a tener más canales que hijos. Cuando hay que bancar, solo quiero saber. Argentina posee uno de los calendarios de vacunación más inclusivos del mundo, no solo por las 16 vacunas que incorporan este calendario, sino también porque se sumaron a embarazadas, adolescentes y adultos mayores. A todos aquellos que mantuvieron viva la llama de la memoria y la demanda de verdad y de justicia, muchas gracias por estos años de lucha. Y también queremos finalmente que termine este capítulo y podamos dar vuelta a esa página de la historia, pero con verdad y con justicia. Los números, con toda contundencia, muestran hoy que nuestra deuda en cesación de pagos ha quedado reestructurada como resultado del proceso de canje. Tienen que sacar enseñanza aquellos gurúes del mercado. Gurúes que fueron parte del problema, que responden a algunos alineamientos políticos e ideológicos, que muchas veces no dejan ver, pero que trascienden en sus recomendaciones y nos llevaron o contribuyeron a llevarnos hacia el infierno de donde venimos. Algunos de ellos tienen su correlato en la vieja política y fueron funcionarios del gobierno que nos endeudaron. Otros simplemente son la voz de los acreedores, cuando no de los fondos que quisieron hacer un gran negocio especulativo con nuestro default. Le pagamos, le dijimos chau, recuperamos nuestra soberanía, recuperamos nuestra dignidad. Y el Fondo Monetario Internacional no viene más a conducir los destinos de la economía, de la patria, como lo hizo durante tanto tiempo. Nunca en la historia una ratio de deuda tan baja como la que tenemos y que constituye uno de los más sólidos fundamentos que tenemos para el crecimiento de la Argentina. Ya no vamos a tener que escuchar nuestros hijos, mi nieto no va a tener que escuchar el problema de la deuda externa, no había manifestación que no pudiera participar desde el año 1983 con la apertura de la democracia, en que no se denostara la deuda externa, el Fondo Monetario Internacional, más otras yerbas. Bueno, hoy los argentinos tenemos otros problemas, pero ya no son los de la deuda externa porque hemos tenido un desendeudamiento nunca visto y una renegociación de deuda externa como nunca se había visto en la Argentina. Teníamos que parar el Alca y enterrarlo en Mar del Plata. Y la batalla fue muy dura. 8 horas de batalla. Como hoy se lo decía el señor presidente de Estados Unidos, las políticas que se aplicaron no solo provocaron miseria, pobreza, en síntesis una gran tragedia social, sino que agregaron inestabilidad institucional regional, que provocaron la caída de gobiernos democráticamente elegidos en medio de violentas reacciones populares, inestabilidad que aún transitan países hermanos. Y hay un momento en que Néstor me dice, Hugo, ven acá, cuando yo necesite que alguien hable, vamos a derrotar a esta gente por cansancio. Le digo, cuenta conmigo, y aquí no nos vamos hasta que no los derrotemos, al Bush y su gente. Le doy la palabra, sin que tú la pidas, le dije, trato hecho. Me la dio como 3 veces. Tienen la palabra al presidente de Venezuela, yo, ajá. Y yo habla y habla, media hora, 1 hora. Como yo hablaba, Bush se paraba, no le gustaba oírme a mí.
y lo fuimos cansando y los derrotamos. Era un buen conspirador. ¿Qué tal, Morales? La Natalia, hola, buen día. ¿Qué va? ¿Cómo está viendo todo este tema? Nosotros vamos a rechazar el proyecto, creemos que va a fracasar. Hay otra salida, como por ejemplo mecanismos informales, no a través de una sanción de una ley. Lo que no me queda claro es qué es lo que ustedes proponen. Bueno, esto que le acabo de comentar. No entendí la propuesta. Esto que le acabo de decir, no un sistema formal de cambio de jurisdicción, que es lo que pretende el gobierno a través de la aprobación de una ley, sino un sistema no formal, a través de la compra, ¿no es cierto?, de los títulos de los holdings. ¿Qué es lo que van a comprar? ¿Que usted dice que el gobierno compre que los bonos que ingresaron al canje? Los bonos de los holdings, a través de un sistema de la emisión de nuevos títulos. Mayor detalle, tendrían que trabajar con funcionarios del gobierno para darles alguna alternativa. Lo que no entiendo es cómo va a emitir nuevos bonos. ¿Usted dijo que informalmente emita nuevos bonos? Bueno, sí, no le puedo dar mayores precisiones. Y una de las cosas innegociables es entregar la patria a buitres que la quieran despedazar. Eso es innegociable. No se puede negociar. Hoy, por la dignidad y el trabajo, por la justicia, por el trabajo, por la salud. Por la asignación universal por hijo. Porque tenemos jubilaciones y pensiones. Por trabajo y una vivienda digna. Por la reivindicación de los derechos humanos. Por una salud gratuita. Para mis hijos, una niñez con un futuro mejor. Por la educación. Hoy, por menos pobreza. Por más vivienda digna. Por un mejor futuro para nuestros hijos. Por mejores oportunidades. Por más educación y salud. Por más asignación universal. Por más inclusión para los jóvenes. Por más educación y trabajo. Por más igualdad de género. Por más igualdad de derechos. Hoy todos somos Cristina. Hoy todos somos Cristina. Hoy todos somos Cristina. Hoy somos todos Cristina. Hoy todos. Todos somos Cristina. Todos somos Cristina. Todos somos Cristina. Hoy todos somos Cristina. Como jubilado, apoyo a la presidenta Cristina, porque ella nos ha amado.